Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 16 horas. Es momento de conocer un corte informativo de Ahora Noticias Express. Este lunes, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, inició el proceso de vacunación de la dosis de refuerzo para el personal del sector salud de la entidad. El titular de la CESA en el estado, Rigoberto Zamudio Meneses, mencionó que se espera aplicar 5.000 dosis del biológico de la farmacéutica AstraZeneca e hizo hincapié en que la mezcla de vacunas no representa ningún riesgo. Ahorita la combinación de vacunas lo que más ha tenido efecto es que promueve mayor incremento de anticuerpos. Entonces ahorita todo el personal de salud tenía dos dosis de Pfizer y esta es su tercera dosis con AstraZeneca que les va a promover mayor número de anticuerpos. El vicepresidente de la Asociación de Ciclismo de la entidad, Alejandro Romero Portillo, adelantó que se ha hecho la propuesta ante la Federación Mexicana de Ciclismo para que la entidad sea sede del Campeonato Nacional Infantil el mes de agosto, el año próximo. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que no se ha registrado un aumento de contagios en México por la variante Omicron. No han aumentado los contagios y, lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos por COVID-19. Eso no quiere decir que no pueda darse una situación especial, pero hasta ahora no hemos tenido problemas, mencionó el mandatario. El gobierno francés decidirá este lunes nuevas medidas para intentar frenar la pandemia de COVID-19 en un contexto de aumento exponencial de los contagios debido a la variante Omicron. Hasta aquí este corte informativo. Nos saludamos en una hora.